Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Todas las alabanzas pertenecen a Allah, el Señor de los mundos, quien dice en el noble Corán, una escritura que te hemos revelado bendita para que mediten en sus aleyas y para que los dotados de intelecto se dejen amonestar. Y atestiguo que no existe otra divinidad que merece ser adorada excepto Allah, y atestiguo que nuestro profeta Muhammad es su siervo y su mensajero, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, con sus familiares, con sus compañeros y con todos aquellos que le siguen hasta el día del juicio final. Pues entrando en materia, el Islam ha concedido vital importancia, especial atención y gran interés a la razón que ha recibido el honor y la responsabilidad de Allah, alabado sea el Todopoderoso. Asimismo, preservar la razón es uno de los propósitos tan grandes dentro del conjunto de los 6 propósitos esenciales de la legislación islámica. Del mismo modo, todas las religiones y creencias se han puesto de acuerdo en preservarla. Allah, alabado sea, nos ha guiado a usar la capacidad de razonar en aras de reflexionar y contemplar en los diversos fenómenos del universo para estar al tanto de la grandeza de Allah, alabado sea, el creador de este universo. Pues Allah, alabado sea, en ese sentido, dice en el Sagrado Corán, en la creación de los cielos y de la tierra, en la sucesión de la noche y del día hay ciertamente signos para los dotados de intelecto. También dice en otra ley, y entre esos signos está la creación de los cielos y de la tierra, la diversidad de vuestras lenguas, de vuestros colores, ciertamente hay en ello signos para los que saben. Pues así, al pensar y seguir el contexto de las aleyas coránicas, nos daremos cuenta de que Allah, alabado sea, nos insta a la interpretación racional en diversas formas y maneras, de las cuales mencionamos las siguientes de algunos versículos coránicos. Allah dice, ¿para qué os razonéis? ¿Acaso no se den cuenta? Para un pueblo que se reflexiona, para un pueblo que se contempla, para un pueblo que comprende. Asimismo, al contemplar la sharia islámica, nos encontraremos que el Islam incita a los eruditos a razonar correctamente los textos a través del ijtihad, es decir, sacar, extraer las sentencias jurídicas necesarias para las cuestiones contemporáneas a partir de los textos religiosos detallados, ya que todo aquello debería facilitar los asuntos de la vida diaria de la gente, teniendo en cuenta preservar las bases y los pilares intachables de la legislación islámica. En este aspecto, el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dijo, si un juez dicta una sentencia con su mejor criterio y es correcto, entonces recibe una doble recompensa de Allah, alabado sea. Y si utiliza su mejor criterio, pero comete algún error, entonces recibe una sola recompensa de Allah, alabado sea. Así que no cabe la menor duda de que el imán Abu Hanifa, que Allah lo tenga en su misericordia, era el fundador de la escuela jurídica Hanafí, era uno de los pioneros de la escuela que adopta la metodología de usar la capacidad de razonar en la comprensión de los textos religiosos. Pues Allah, alabado sea, le otorgó al imán Abu Hanifa una razón tan consciente, pues no imitaba a los demás en su interpretación, ni se limitaba a quedarse solamente con los significados aparentes de dichos textos, sino que buscaba los propósitos y los sentidos ocultos de los mismos. Por ese motivo, se ha convertido en el precursor de la escuela de la racionalidad en la interpretación de los textos religiosos. De modo que los grandes eruditos dijeron que la gente es tan pobre en comprender las cuestiones de la jurisprudencia islámica en comparación con el imán Abu Hanifa, que Allah lo tenga en su misericordia. Pues él tenía siempre en consideración a la hora de detectar cualquier sentencia jurídica el tiempo, el lugar
las costumbres y tradiciones, incluso los estados de ánimo de las personas. De hecho, la mayoría de las pruebas y argumentos en los que se basaba para emitir sus fatuas era extraída de la realidad circundante y de la evaluación también, basándose en el hadiz de Muaz ibn Jabal, que Allah esté complacido con él, cuando el profeta, la paz y las bendiciones de Allah, le envió a Yemen. Entonces el profeta, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, le dijo a Muaz, entonces, ¿de dónde sacarás tus sentencias, Muaz? Muaz le respondió diciendo, del libro de Allah, es decir, del Sagrado Corán. Entonces el profeta le hizo de nuevo la misma pregunta, ¿y si no lo encuentras, qué harías? Entonces Muaz le respondió diciendo, la sacaré de la tradición del profeta, la paz y las bendiciones de Allah sean con él. Nuevamente el profeta le dijo, si no lo encuentras, ¿qué harías, Muaz? Entonces le dijo, me esforzaría para sacarlas a partir de mi propio punto de vista. Entonces el profeta, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dijo, doy todas las alabanzas a Allah, alabado sea, quien ha guiado correctamente al mensajero del mensajero de Allah. Así se sabe que las religiones están presentes en nuestra vida para complacer al ser humano, alegrar su corazón y aliviar sus angustias. De ahí, Aisha, la madre de los creyentes, que Allah esté complacido con ella, dijo, el mensajero de Allah, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, escoge lo más fácil entre las dos opciones, en tanto y en cuanto esto no implica un pecado. Si eso constituye un pecado, él era quien más se aleja de eso entre la gente. Además, Allah, alabado sea, dice en el Sagrado Corán, no te hemos revelado el Corán para que padezcas. También dice, él os eligió y no os impuso ninguna carga en la religión de vuestro padre Abraham, él os llamó musulmanes anteriormente. Por lo tanto, resulta imprescindible el uso de la capacidad de razonar para comprender correctamente los textos religiosos y al mismo tiempo ponerlos en práctica. De ahí que el erudito debe estar al corriente de las situaciones circundantes de la realidad en la que vive, así como las costumbres y hábitos de la gente, para que sea capaz de emitir su fatwa correctamente a base de las circunstancias de su tiempo real. Así que quien se atreva a emitir fatwas sin tener en consideración los estados y la naturaleza del modo de vida de la gente, seguramente les provocaría complicaciones en su diario vivir, lo cual no cumple con el llamado de nuestra legislación islámica, que siempre llama a la tolerancia y a la facilidad. Suplicamos a Allah, alabado sea, que nos haga comprender correctamente y que preserva a Egipto y a los demás países del mundo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz, la misericordia y las bendiciones de Allah sean con ustedes.